Bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli. Yo soy Navi. Y este es su eh, podcast predilecto, pero en versión eh, pequeñita. Un cortillo más. Para que usted que tiene un trayecto de tráfico tan solo de 10 minutos, aquí tenemos la solución. Y yeah. Navi, hoy es un cortillo tuyo. Es un cortillo mío, pero quiero hacer un disclaimer que es que este por favor. Este cortillo va a salir antes que el solillo mío, entonces la gente no va a entender por qué estamos separadas a menos que les explique que tengo ¿Ah, COVID, ¿sí? ¿ok? Ok. Entonces, COVID todo será eh, más desclarificado, clarificado, clarificado. El siguiente martes, pero eso es lo que. Es, Exacto. Es lo que es, entonces es la... Navi está en su casa y yo estoy en el estudio, pero. Navi, no hemos parado ni por esquinses, ni por COVID, ni por accidentes, ni por desamores, ni por depresiones, ni por ansiedades, nada. ¿Qué nos parará? Nada. Ni una bomba nuclear. Nada, y siento que todas esas cosas que dijiste son mías. Bueno, a mí me pasó lo del pie. Tienes razón. <laughs> ok, perfecto. Bueno, Luli. Recientemente. Un amigo, compañero y hermano, y ha sido radio escucha de este podcast, me hizo notar una curiosidad que yo no había notado. Ajá. Estaba yo con cuatro cervezas encima, profesando mi amor por Benjamín Ajá. Franklin, cuando de pronto me dije, tú eres muy fan de los gringos. Ajá. Y sabes que me ardí. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Yo te voy a decir, chistes. Quiero, quiero claro, hacerle un shout. shout out a chistes porque es un gran amigo, hermano, radio escucha jefe, gurú, compañero, compadre y ser increíble. Y me parece muy bien, me parece muy bien que te moleste. Ajá, artista, y me parece muy Búsquelo. bien que te moleste a ti. Vamos, let's plug him. Búsquelo, encuentren en sus redes sociales como J I Nuno, nuno Ok, listo. Exactamente. Entonces, este, me ardí porque me hizo analizar. Que sí es cierto, pero yo eso es como como que todo de lo que hablo siempre es o de algo victoriano o de Benjamin Franklin. O sea, ya no tengo todo, y es la verdad, es la verdad. Pero victoriano o gringo, tienes razón. O gringo o como así o metafísico. O sea, pero definitivamente. Es, Hoy es la primera vez en mi vida que de mi boca sale la palabra Burma, porque hace rato la de eso en el sol y yo no quiero spoilear, pero es la verdad. Entonces, es la verdad, es lo que es. Pero yo lo defiendo pensando y diciendo que es que yo crecí en los 90 y nos crió la televisión. Entonces, a mí me crió MTV y Freddy Krueger. O sea, no es mi culpa. Pero... ¿Tú eres la versión de la vida real de, de Cable Guy? si hay, alguien no ha visto esa película la voy a ver hoy pero sí es cierto y el güey también está loco psycho cuckoo ¿eh? tú eres de it's the cable guy porque sí ese güey no tenía familia solo tenía tele y miren Navi es como the cable guy a ver si tengo familia o sea, no crecí Ay, en un puente tampoco. y mi mamá no me tiró a la basura pero yo crecí viendo mucha tele o sea, no estoy diciendo que no me quería mi familia sí me quería y me trataban bien tuve una infancia feliz pero. Y se chile, sabe que solo vi, hay telegringa gringa ¿no? decidí que. Oye, uh -huh, uh -huh. O sea, es que sí veía uh -huh. cosas gringas. En los Nada, 90 que más veíamos, puro gringo, eran puros los sabe. Adams. Este pura gringa. Ok. Pero entonces hoy <laughs> voy a cambiar. Y entonces te voy a contar la historia de una vez que México le ganó una o pequeña okay. batalla a los gringos. Pequeña. Ok. Ok. O sea, vas a dejar de ser malinchista, pues. Y me dio gusto. Ok. Entonces pues no digan que no. Ok. Un cortillo. Un cortillo patriótico. Sí. Por una cosa. Francisco Toledo. Okay. Patriótico. Exacto. Y activista. Ok. Ok. Francisco Toledo nació en 1940 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ok. Y muere en el 2019. Y fue conocido simple y sencillamente como uno de los como más chistes. grandes artistas de México. Fue escultor, pintor, poeta, grabador, dibujante y ceramista. Pero aparte de eso, como ¡Ah! chistes, exacto. Uy, mira. Este señor murió en el 2019. Entonces no es. Pero quizás uh -huh. se le metió un pedazo de alma. Entonces, bueno. Sí, fue ambientalista, filántropo y activista que se involucró mucho en diversas causas sociales y además fue un promotor cultural muy importante. Se encargó durante su larguísima carrera de difundir la cultura y las artes de su amada tierra, Oaxaca. Uh -huh. eh, abrió una de las primeras casas de cultura fuera de la Ciudad de México, en Juchitán, en el lugar de donde él era, y con apoyo de otras instituciones, sí, sí, fundó sí, además sí. el Museo Precioso de Arte Oaxaca. Contemporáneo de Oaxaca. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, y leí que también apoyó otros proyectos como el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, o sea, todos los lugares a los que vas cuando vas a Oaxaca, Toledo. ¿Sí? Uh -huh. okay. Entonces, en su, en su trabajo tocaba mucho temas de naturaleza y figuras híbridas entre animales y humanos, muy místico, chamánico, espiritual, trascendental. Estudió en el Imbal, en la Ciudad de México, y después se fue a París, en donde empezó a llamar la atención mucho por su trabajo. Y ahí conoce a Rufino Tamayo, quien se vuelve una figura muy importante en su carrera, Ajá. pero como que Toledo nunca cambió con la fama. O sea, como que ese güey nunca fue pretencioso, nunca fue como eh, vendido. De hecho, él regresa a Oaxaca y, y ahí hace todo lo que te acabo de decir. O sea, él siempre fue como bien humilde. Y leí algo interesante, que es que como estaba tan involucrado en cosas de política, se le comparaba constantemente con Diego Rivera, con Orozco y con Siqueiros, pero él decía que estos tres... Decía, Estos máquina. eran gente de partido, con convicciones, con una ideología. Y yo, francamente, no tengo ni partido, ni convicciones, ni ideología. A ellos les tocó un país que se estaba uh -huh. construyendo y a mí me tocó un país que se está destruyendo. ¿Ok? Uh -huh. Tiene una cantidad de obra impresionante entre todo esto que te dije, pintura, grabado, escultura, todo esto, pero entre ellas se puede destacar su cuadro que se llama El Tamazul, El Vagabundo, El Hombre con Cabras y, por supuesto, los papalotes, que no sé si te acuerdas de esto que hizo. Eh, hizo unos papalotes para sí, sí, los sí. 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, sí, sí. Él decía... Y es que aparte también en, en, hay como una. Sí, en Oaxaca todo es Toledo, pues sí. Exacto. Él decía que volar papalotes en el sur de México es una de las tradiciones del Día de Muertos. Eh, o sea, como que es una tradición importante de Día de Muertos en el sur, volar papalotes, ¿ok? Porque se cree que las ánimas pueden bajar por el hilo de los papalotes. Y entonces hizo una protesta pacífica. Como Benjamin Franklin. No puedo parar de decir cosas de Benjamin, pero es que todo está conectado. Entonces, este hizo una protesta pacífica con la ayuda de unos niños de primaria, porque los estudiantes estos que desaparecieron para nuestros radioescuchas que no son de México eh, eran. Eh, 43 estudiantes de, 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 la, de la escuela normal que son como para ser maestros. Entonces, estos niños de primaria, claro, pues era claro. como simbólico que no solo fueran niños estudiantes, sino como que hubieran sido alumnos de estos niños, ¿no? Entonces, eh, estos niños de primaria lo ayudaron a volar 43 papalotes con las caras eh, de cada uno, o se dibujó la cara sí, de cada uno de los 43 sí, sí, sí. desaparecidos. Toledo es muy y aparte ves las ¿no? fotos de Toledo corriendo con su papalote y lloras. Bueno, yo lloré. Yo llore, se ve ahí todo. Sí. Sí, porque aparte es como que visualmente era muy adorable, ¿no? Como con su barba así larga y su pelo así como muy alborotado, entonces como que era, era muy adorable también visualmente. Y entonces, bueno, ya se podrán imaginar el tipo de persona y el tipo de arte que hacía, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, como el año <laughs> del 2002, cuando Uncle Sam, maldito gringo, <laughs> no contento <laughs> no con haberme lavado el cerebro a mí y a ti contento con haber hecho que los hugos desaparecieran los de México intercambiándolo por los horribles winnies porque no sé si sabías pero sí. los, ¿Pero gringos los son winnies, winnies son gringos? Y desaparecieron los hugos por noticia. culpa de los winnies y los hugos eran okay. rico y estaban más ricos Ajá. sí vinieron con el, vinieron con el tratado de libre comercio ¿ok? <coughs> bueno no contesto con esto decide el tío Sam que va a abrir un McDonald's en el centro de la ciudad de Oaxaca, a lo que el humilde de Oaxaca dice, no, güey, José. Entonces, Francisco Toledo se lanza con todo, emprende un proceso legal para frenar tremenda barbarie, escribe una carta de tres cuartillas dirigida a los directivos de McDonald's en Illinois, explicándoles las razones del por qué esto afectaría la economía local y el patrimonio cultural de Oaxaca, eh, porque él decía que el zócalo de la ciudad de Oaxaca es un lugar sagrado, y dijo en su car carta. La presencia de McDonald's homogenizaría y desvirtuaría lo que es único en el mundo. Si permitimos la entrada de este tipo de cadenas al centro histórico, Oaxaca se va a parecer cada vez más a cualquier ciudad estadounidense y perderá el atractivo que genera nuestra principal entrada económica, el turismo. Exhortamos a ustedes a buscar un lugar fuera de nuestro centro histórico para ubicar su franquicia. Su comprensión puede señalar un gesto de buena voluntad y sensibilidad hacia el patrimonio cultural de los pueblos, una muestra de respeto que mejorará la imagen uh -huh. de su empresa en México y en todo el mundo. ¿Ok? Pero no contento con esto, Toledo también entregó a cientos de personas enfrente del local que querían que fuera el McDonald's y ahí organizó una tamaliza. ¿Oíste de esto? ¿Te acuerdas de esa tamaliza? Entonces, desde las 11 de la mañana anduvo repartiendo tamales típicos de Oaxaca de muchos sabores, de que de mole, de rajas, dulces, todo eso y repartió. Tamales. Y se sabe que el mejor tamal es el de Oaxaca. El por mucho. O sea, al otro no le digo que no, pero hay, hay niveles, hay calidad. Eh, repartió una bebida típica de Oaxaca que se llama Tejate, que es hecha con cacao, maíz y canela, y encima llevó como a bandas de músicos, y luego llegaron como figuras políticas y artistas y así, entonces fue, siento que el evento del año en Oaxaca. Ahí estaba el pinche Juan, ¿no? Me imagino, el de Café Tacuba, si no, ¿dónde iba a estar? Obvio, estoy segura que seguro que sí, seguro que sí. Uh -huh. Este organizó en ese momento una recolecta de firmas y logró juntar más de 10.000. Entonces, un año después, el gobernador de Oaxaca de ese momento informó para la paz de Francisco Toledo y del mundo que no había autorizado la apertura de ningún pinche McDonald's en el centro de la ciudad de Oaxaca. Y por un momento se sintió como que los buenos habían ganado, pero luego la vida sigue y el mundo gira y para el 2004 Walmart viene con la idea de construir una pinche tienda de bodega horrera muy cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, a lo que Toledo dice, no, way José. Y entonces va y reúne las firmas de gente de la talla de Elena Ponatowska, Leonora Carrington, Vicente Rojo. Pero aquella vez el mal triunfó, yo creo que porque no hubieron tamales. Y, y esa es la historia de cuando Toledo, eh, gracias al poder del tamal, frenó a que McDonald's nos llegara a invadir más de lo que ya nos invadía. Y hasta la fecha no hay McDonald's ahí en Oaxaca. Bueno, en el centro. Según yo, sí. En Oaxaca sí, pero según yo en el centro no. Muy bello, Navi. Muy bella historia, porque hay cosas que tienen que mantenerse así como está. Bonito, bien. No hay necesidad. O sea, es, que es, o sea, es como muy molesto, la verdad. A mí sí, sí. me caga que ya todo es igual. A todos lados a donde vas, o sea, a todos los centros comerciales que vas, es sí. la mismas tiendas, sí. o sea, da igual. O sea, ya sí. a donde vayas. Todo. Quiere y ni que una de legal. esas tiendas Estoy es acá. limited. Tú. Entonces, todo, todo está Exacto. peor. Mínimos <laughs> <laughs> y fuera el límite, tú, pero ni siquiera. Ya ni siquiera, o sea, Exacto. ni Benetton, ni nada de eso. Todos, Robert sí. y HM, ya no quiero. Ya no quiero. ¿Por qué nos hacen esto? Navi, muy bonito tema, porque aparte es Toledo eso. es, eh, bueno, era un tipazo. Sí, Toledo era muy adorable. O sea, no lo conocí personalmente, pero por lo que puedo intuir. No, no vivir, conocí Quizás pero bueno, en otra vida, Navi. <laughs> Bueno. hacen otra vida. Bueno, ya es eh, eh, todo. Muy bonito cortillo, Navi. Gracias. Adiós. Gracias. de gringos. Adiós. <laughs>